El esqueleto de una mujer fue hallado en una bodega clausurada del prestigioso restaurante Orense, perteneciente a la prestante familia Alarcón. El macabro hallazgo fue llevado a cabo por 3 empleadas y ha causado revuelo total en la ciudad de Bogotá. Las investigaciones preliminares apuntan a que los restos encontrados pertenecen a una antigua mesera del restaurante Orense, quien un día desapareció de manera misteriosa. Todos allí se preguntan ahora, ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Las cosas se siguen complicando para la familia Alarcón, pues después de aquel hecho, Cristina Granados, una de las meseras que halló el esqueleto, desaparece sin dejar rastro, como un día ocurrió con Betty. Para Magola Granados, la humilde madre de la mesera desaparecida, hallar a su hija viva o muerta se convierte en su mayor obsesión, por lo cual se las ingenia para entrar a trabajar en el restaurante Orense, para poder indagar qué pudo haber pasado con su amada hija. Magola irá desentrañando secretos y misterios en aquel restaurante y su misterioso sótano, dejando al descubierto que los presuntos muertos no están muertos y algunas buenas muchachas no lo son tanto. ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Es otra de las grandes historias del señor del misterio Julio Jiménez. Contó con un gran elenco integrado por Consuelo Luzardo, Delfina Guido, Carlos Congote, Miguel Alfonso Murillo, Danilo Santos, Teresa Gutiérrez, Gustavo Londoño, Yuldol Gutiérrez, Alicia de Rojas, Luisa Fernanda Giraldo, Ana Cristina Botero, Luz Estela Luengas, Amparo Moreno y Lucero Cortés, entre otros. Fue producida por RTI y se emitió de 1989 a 1991 y fue reconocida con varios premios India Catalina. Les habló Javier Santamaría desde Cali, Colombia. No olviden hacer parte de la familia de Farándula y Crítica TV 2020. Dale click a la campanita. Hasta pronto.